ahora me la cargo con este gel limpiador de Avène, que le llevo utilizando años y ahora mismo no cambiaría por ningún otro gel limpiador del mundo, o sea, me encanta. Y después, como voy a salir a la calle, utilizo esta crema hidratante con SPF, con un factor de protección solar. O sea, es como si fuera una crema de sol, pero la textura es más ligera y es una comedogénica, es decir, para las que tenéis acné o tenéis la piel más grasa con tendencia a algún granito, pues está súper bien porque pues es apta para pieles grasas. Es muy gracioso el vídeo de... Vale, vamos a preparar la mochila. Por la mañana solo me dedico a la uni, entonces hoy me toca estudiar. Me gusta mucho ir marcándome objetivos diarios. Cada noche me organizo un poco el día siguiente porque siempre van surgiendo cosas. Así que objetivos de esta mañana: estudiarme dos temas nuevos de oftalmología y repasarme uno de los subrayados. Repasarme es igual a estudiar. Si hago eso, me quedaría muy contenta. Si por lo que sea termino antes de tiempo, que lo dudo mucho, empezaré con algo de la tarde, porque a la tarde de verdad igual solo tengo una hora para estudiar. Entonces me convendría adelantar. Pero bueno, si me da tiempo bien, estará también. Es verdad que no todos los días llego a todos los objetivos. De priorizar un objetivo siempre son los de la universidad, porque al final, por ejemplo, sacar tiempo para crear contenido pues no me cuesta, porque es algo que me gusta mucho y lo puedo hacer a cualquier hora, esté cansada o no. Pero en cambio la uni, pues si ya estoy cansada de todo el día o estoy más que nada, pues me da como más pereza, ¿no?, ponerme. Entonces intento terminar durante el día los objetivos de la uni, pero no siempre da tiempo. I guess things are changing, so you meant to text me twice with the invitation. You're out there waiting with your hazard lights, caught me by surprise. So you meant just what you said when you sent the text. You're pressing, not intoxicated. No, you weren't drunk, or you're designated. Got your car parked, and I'm glad you made it. Es que es muy tarde, se me ha hecho tarde. Son las 4 y cuarto, ¿vale? Hoy no sé por qué se me ha hecho tan tarde. Pero bueno, suelo salir de la biblioteca como a la 1:30. Y si nada, he llegado a casa como a las 2 o así. De 2 a 2:30 no he hecho nada. Porque teníamos comida y faltaba una persona. Entonces hemos comido como a las 2:30, 3 menos cuarto. Entonces esa media hora es como que no sabía muy bien qué hacer. Uy, me llaman. ¿Sí? ¡Ah, qué susto! ¿Eh? Ya, literal. Abur. Vale, os voy a contar un poco mi plan. No, primero os voy a contar un poco cómo me ha ido la mañana y mis objetivos para la tarde, ¿vale? Tercer café del día, porque hemos hecho descanso a la mañana para almorzar y tomar un café. Ay, no lo he grabado. Y la comida tampoco lo he grabado. ¿He cumplido mis objetivos de la mañana? Sí, he subrayado dos temas de oftalmo, pero en vez de repasarme uno, he decidido empezar con lo de la tarde, porque me he dado cuenta de que me interesa más cumplir mis objetivos de la tarde que ese tercer tema de la mañana. Por la tarde me tenía que estudiar dos temas y he estudiado uno, o sea que en sí me queda uno de la mañana y uno de la tarde. El de la mañana no me va a dar tiempo, así que voy a priorizar solo el de la tarde y
de 5 temas que me tenía que hacer, pues me habré hecho 4. Solo tengo una hora para estudiar porque después tengo que ir a Donosti, me va a acompañar una amiga y he quedado con ella también para pasar la tarde y tal. Y antes quiero grabar contenido. Quería grabar un vídeo de YouTube, pero no creo que me dé tiempo. También quiero hacer TikToks, entonces yo creo que un poco sobre la marcha, pero la verdad que lo dudo bastante. Casi todos los días hay algún objetivo que se me queda ahí sin cumplir, pero lo más importante creo que es ser realistas con el tiempo que tenemos. A mí me sirve mucho, por ejemplo, calcular cuánto voy a tardar para estudiarme cada cosa. Por ejemplo, si sé que voy a estar, por deciros, de 9 a 1 y media estudiando, que son 4 horas y media, y échale 45 minutos de descanso, pues yo digo, vale, pues tengo 3 horas 45 minutos. Pues más o menos ahí échale un tema por hora y alguno que me cueste un poco más, pues ya está, 3 temas por la mañana más no me pongo. O sea, creo que también es ser un poco realista y así más o menos vas a llegar a todo. Me callo ya porque tengo una hora para repasarme un tema intensito, así que, bueno, repasarme y estudiarme, porque que te lo hayas subrayado rápido un día no quiere decir que te lo hayas estudiado. Vamos a ello. Sorry, I'm not the person I used to be. I'm a southern tragedy. Come on down to Florida and spend the night with me. Hola, estoy nerviosa, he venido con mi amiga Sara que me ha acompañado, como siempre, vamos en pack a todas partes. El plan de esta tarde es dar una vuelta por Donosti y ahora vamos a hacer una colaboración con Kiko y no sabemos cómo entrar porque claro, es que ¿qué decimos? Hola, no sé, me da mucha vergüenza, yo no entiendo a la gente cómo hace estas cosas, poco se habla. Qué vergüenza. Ah, tía, dile. Vale, ayer se me olvidó completamente grabar cuando llegué a casa. Es que estaba agotada y llegué a casa súper tarde, cené y me fui a dormir, estuve leyendo un libro como siempre y ya está. Y se me olvidó completamente grabar. Pero bueno, no me importa mucho porque ayer fue un día un poco extraño. Como tenía lo de Kiko por la tarde, pues en sí varió como mucho, ¿no?, de lo que suelo hacer. Entonces eso, los días en los que tengo que estudiar y también tengo que editar y tal, hoy ha sido un día de ese estilo. Lo que hago es intentar estudiar 4 horas por la mañana y 3 por la tarde, y después a las 7 suelo dejar de estudiar y depende del día pues hago una cosa u otra. Por ejemplo, si es fin de semana o entre semana, pero por lo que sea voy a quedar con mis amigas, pues salgo. Si estoy apuntada a cross o voy a hacer yoga o lo que sea, pues también aprovecho ese tiempo de 7 a 8 para hacer deporte y después ducharme y cenar tranquila. Y un día como hoy, en el que hoy por ejemplo he hecho deporte por la mañana, mis amigas no bajaban, así que no me he quedado. Entonces pues he venido a editar y estoy editando. Aquí son las 9 y cuarto, o sea que llevo ya un rato. Y nada, os venís conmigo hasta que me voy a dormir, así como en planos, ya que yo no lo hice. Y así es más o menos como organizo mis días. Por las mañanas estudiar, por las tardes estudiar pero menos tiempo, y después ya a partir de las 7 pues tiempo para mí misma, y dependiendo de lo que tengo que hacer una cosa u otra. Esto evidentemente lo podéis adaptar, pero sí que a mí me motiva mucho saber que a partir de las 7 de la tarde no tengo que hacer nada más. Es como que estoy más concentrada durante el día porque sé que a las 7 voy a dejar de estudiar y que voy a tener tiempo para mí misma. Siempre hay días en los que me distraigo, por ejemplo esta mañana no me ha cundido absolutamente nada, pero no pasa nada, o sea, todos tenemos días así. Lo importante es darnos cuenta de que no podemos recuperar el tiempo perdido, pero de que sí que podemos aprovechar el tiempo que nos queda
y que no tenemos que sacrificar nuestros descansos, que son lo más importante para poder reconectar con el estudio y para poder ser productivos con el resto de nuestras cosas. Pues hay que descansar y desconectar.